Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá al canal. Ya me conoces, soy tu panita Pinceladas. Hoy me veo más blanco de lo normal porque está haciendo muchísima luz natural. Y bueno, ya pronto me voy a mudar de cuarto, ¿sí? Y voy a acomodar todo como antes. Fíjense, los ganadores, ojito con esto, los que ganaron un Kitsune Harpy en el sorteo. Bueno, según Pixonic me dijo, ya hoy han sido entregados esos premios. Ve y revisa tu inventario a ver si lo tienes allí. Sí, si colocaste bien tu ID, no hay ningún problema. Y les quiero aclarar un punto. En este último sorteo eran 200 premios. Le regalé 50, casi 50, a la plataforma de PC. De verdad que pues... es complicado para ellos conseguir las cosas, ver publicidad, etc. Y bueno, casi no, o sea, el problema es que casi no participan, para ser sincero. Le quería dar más premios a los de My Games, pero bueno, escogí esos 50. Espero que los disfruten. Y vámonos con noticias oficiales, ¿sí? O noticias oficiales. Para los que me preguntan, por cierto, me preguntan mucho dónde están los ganadores de los sorteos. Yo tengo una lista en un Excel donde voy colocando todos los sorteos con todos los ID de los ganadores, porque no me gusta que una misma persona gane consecutivamente. A veces sucede eso, a veces sucede eso, sale consecutivamente el mismo ID. Entonces tengo una lista allí. Esa lista va a estar en todos los videos, en la descripción, ahí va a estar ganadores para que ustedes chequen, ¿sí? Ok, las noticias. Esta noticia puede ser buena. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué piensas de esto? Oficialmente, hoy ha compartido el juego que ha sido cancelado el nerfeo de la Cinder. Ha sido cancelado, así que no, o sea, que no te moleste este nerfeo que iban a hacer, porque ya fue totalmente cancelado, ¿sí? Si tienes una Cinder, sigue utilizándola, a pesar de que, bueno, todavía sigue el problema del el fallo de la pantalla negra a causa de la Cinder. Así que, bueno, tocará esperar que esto pase, ¿sí? Que este fallo pase. De verdad que yo no las ocupo, pero sí, mucha gente las utiliza. Déjame tu impresión, ¿qué piensas? ¿Fue algo positivo o negativo? Estas armas, mi opinión es la misma. No merecían un nerfeo, porque en verdad que necesitas estar muy, pero muy cerca para hacer algo de daño. Y no todos los titanes tienen esa forma de jugar, ¿sí? Si nos ponemos a comparar la Cinder con las armas nuevas que te ciegan, esto no es nada. Esto no es nada, y es la única forma que yo medio le veo de hacerle frente a esas armas, porque a pesar de que te ciegan el apuntado, puedes hacer daño con las armas de cerca, ¿sí? A mí esto me parece súper bien. El juego dijo que el balance fue cancelado basado en los resultados del test server. Bueno, de verdad que el test server ayudó en eso. Yo de verdad que no lo jugué, pero sí di mi opinión a la gente de Pixonic y le dije que no era necesario. Me parece súper bien. Esto me parece súper, súper bien. Oficialmente ya está online, ¿sí? Está online el bufeo que le han hecho a este amigo, ¿sí? Fíjense por acá las estadísticas. ¿Qué le han bufeado a este titán? Bueno, el bufeo es el siguiente: le colocaron 10 puntos de defensa adicionales. Antes tenía 100, ahora tiene 110, ¿sí? Ahora tiene 110. Y le colocaron 10% más de durabilidad. Ahora tiene 610K, bastante, bastante durabilidad.
Y aparte de todo, el poder de la reparación ha subido un 15%. Bueno, yo no sé, yo les voy a ser sincero. Este titán es bueno, solamente con las armas Kraid es bastante decente. Quizás con alguna otra arma medio funcione. Pero si a ti te gusta dar soporte, yo sigo diciendo que el Nodens es mejor como soporte, ¿sí? Y bueno, el titán Minos es la mejor opción free to player si te gusta el ataque, ¿sí? Bueno, gente, esas han sido las noticias de hoy. Por allí también publicaron que está online una escaramuza bastante interesante, donde al parecer pues hay armas Cinder y algunas personas han presentado el problema de la pantalla negra. Y bueno, en ese aspecto es lastimoso. Yo no la he jugado, así que no sé de qué va, sí, no sé de qué va, pero déjame en los comentarios si ya la jugaste y te dio la pantalla negra, sí. Ayer estaba leyendo sus comentarios de los pilotos nuevos y me quedé sorprendido con algunas habilidades. Bueno, me dijeron habilidades distintas en los pilotos, quizás fueron filtraciones, no sé, pero la que me gustó fue la de las escopetas, que le aumenta como que la cadencia de disparo y me parece súper positivo para las escopetas viejas, pero negativo para las escopetas nuevas. Las cosas como son, las escopetas nuevas van a estar súper recontra, que mega chetadas. Y ya para despedirme, por allí hay gente que es miembro del canal. En el Discord les dejé un anuncio, por favor, vayan dejando allí qué robot, qué armas y qué piloto quieren que haga videos. Voy a comenzar a hacer videos solo para miembros, ¿sí? Un gameplay o algo así, o dando un feedback y lo subo para que solamente los miembros lo puedan ver. Así que bueno, si eres miembro del canal, ve al Discord, allí está la etiqueta o busca el canal que se llama Miembros del canal. Y deja allí tu combinación favorita para yo probarla. Eso sí, la puedo probar solamente en Liga Campeón. Bueno, gente, me despido. Que la sigas pasando muy bien. Te deseo lo mejor. Bye bye.